las palabras clave. Entonces montamos un tinglado muy bien montado. La inteligencia artificial, hay que presumir de ella, porque ha llegado a unos límites y unos algoritmos preciosos. Pero... Sí, yo por añadir un poco al tema, claro, es verdad que nos podemos manejar con 7 más menos 2 unidades de información, pero lo que es clave es cómo estructuramos esa información. ¿Me explico? Quiero decir, volviendo al tema del ajedrez, ¿no? Que decías de tu hijo, alguien que no es experto en ajedrez ve un tablero y ve 30 piezas sueltas que es incapaz de memorizar eso. Alguien que es experto en ajedrez las tiene perfectamente estructuradas y dice, esto es una defensa neutro-india o cualquiera de... Y hay 15 piezas estructuradas de una forma concreta. Con lo cual, puedo memorizar hasta 7 tipos de tal, que son 10 o 15 piezas en cada una. No sé si me explico. Nosotros, por ejemplo, los médicos, cuando un paciente nos cuenta algo, no oímos síntomas sueltos. Alguien que no sea médico oye 20 síntomas, pero claro, nosotros estructuramos eso espontáneamente en síndromes. Cada síndrome tiene 5 o 7 síntomas. Podemos llegar a 5 o 7 síntomas, pero a 5 o 7 síndromes, que son 40 y tantos síntomas. O luego a trastornos. No es lo mismo un síntoma de depresión, un síndrome de depresión o un trastorno de depresión. No sé si me lo he explicado. Entonces yo puedo memorizar 7 síntomas más o menos 2, 7 síndromes más o menos 2, que son 40 y tantos síntomas, 7 trastornos más o menos 2, que son 100 y pico síntomas, no sé si me... porque están estructurados. Entonces, y eso en cada profesión, pues lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, el tema no es solo la información que recibimos, sino con la atención selectiva la agrupamos en base a nuestra experiencia previa y podemos aumentar mucho la información porque cada una de ellas lo hemos empaquetado en... Eso también tiene sus inconvenientes, ¿eh? Quiero decir que yo, por ejemplo, intento empaquetar el síndrome de depresión y aunque falta un síntoma que puede ser clave, como me resulta mucho más fácil, lo empaqueto y sigo, no sé si... Y puede haber errores en el procesamiento de la información también. Es un arma de doble filo. Cuando filtras... Es un arma de doble filo, pero quiero decir que el tema es ilimitado la información que puedes tener según tu agrupes. Es parte del aprendizaje, ¿no? No sé, eso me imagino que lo pensaré igual. Sí, claro. Yo quería preguntaros un poco por el objetivo último de la investigación, aunque puede ser básicamente aprender simplemente, pero bueno, desde el punto de vista de ingeniería, yo que siempre pues acabo diciendo que en el fondo trabajamos para eliminar trabajadores. Cuando haces robótica, pues lo que haces es quitar gente que haga cosas. Trabajas con visión artificial, lo que haces es quitar a alguien que vigile. Trabajas por sensores... Pero no te llegan los indicadores. No, pero básicamente en ingeniería es una de las cosas que hace. En este sentido, llevando esto al límite, ¿cuáles son los objetivos últimos del trabajo en Corocenia? ¿El último? Sí, digamos, bueno, sí, y vuestro último, particular sí, también de vuestra investigación. El nuestro es aprender, ¿no? Avanzar experimentando e intentando producir herramientas que sean útiles a empresas. Empresas locales o empresas nacionales o internacionales, si es posible, ¿no? El objetivo último es... Y es una opinión personal. El trabajo es una desgracia. Es una desgracia. Otra cosa es que te guste trabajar en lo que a ti te gusta trabajar, pero eso es un hobby, no es un trabajo. Vale. Entonces, si pudiésemos con las máquinas eliminar el trabajo y no vivir en un mundo capitalista, entonces podríamos tener tiempo para nosotros y que las máquinas se encarguen de cierto tipo de trabajo. Claro, eso es en el infinito. Ahí no se llega a nadie, ¿no? Pero podríamos ir en esa línea. O sea, te pongo un ejemplo. Porque eso lo hace... En la Edad Media, los copistas, estos que hacían estos libros maravillosos, que por cierto, otro día me enteré que no escribían así. Apoyados, ¿verdad? Escribían así. Para que fluyese bien la tinta, ¿no? Debían tener una musculatura increíble. Tú imagínate que en ese momento alguien inventa una fotocopiadora. Y que una persona hacía un libro al año. Y con esa fotocopiadora puedes hacer 12. Lo normal sería, coges la fotocopiadora y le dices, mira, ahora vas a utilizar la fotocopiadora, hazme 2, ¿vale? Y 10 meses de tu vida, haz lo que te salga las narices. Has hecho el doble y has ganado 10 meses de hacer lo que quieras. En el mundo capitalista decimos, hazme 15 y te pagaré un poco más. Ya está, ya lo has jodido. La máquina quita puestos de trabajo, aunque también es verdad que se los quita a un cierto nivel, pero se lo das a los ingenieros para que las máquinas funcionen y generen, que la tecnología quita y pone. Sí,
facilita mucho más que pone, creo yo. Pero vamos, quiero decir que es un tema... Lo que pasa es que incluso en el tema de las emociones, imagínate que consigues hacer un modelo de una máquina que tenga una emoción interesante con respecto a la otra máquina que hacía música, por ejemplo. Estás llegando a un, entre comillas también éticamente, un sinsentido, ¿no? Estás construyendo máquinas que reciben emociones de otras máquinas que generan emociones, con lo cual... Mira, hay un tema filosófico, cuando te puedes hablar con filósofos es la pera, porque estos ya han resuelto todos los problemas, ya están todos los problemas resueltos, venga, ahora vamos a ponerlos en problemática, ¿no? Entonces, ¿cuándo te das cuenta tú que una máquina se ha vuelto inteligente? ¿Porque piensa igual que tú? ¿O porque piensa de otra manera y tú? Es lo del alienígena, ¿no? Tiene un alienígena y tú cómo sabes cómo está discurriendo la cosa esa que tiene delante. No sabes si te puedes comunicar, si la puedes entender, si puedes empatizar, no puedes empatizar, ¿no? Entonces, hay montones de problemas. Es decir, podemos estar creando sistemas y no darte cuenta que aquello empieza a su estilo. Hay un experimento, cuéntalo tú, el de los robots que acaban aprendiendo un lenguaje entre ellos. Cuéntalo, es muy chulo. Lo cuento y luego te respondo a lo que Luke Steele, que es un investigador en robótica, que ahora es un ICREA en Barcelona, en un centro de la Pompeu Fabra, se planteó en un momento determinado, Luke Steele hace un trabajo robótico muy interesante, además es director del laboratorio Sony en París, pero sus trabajos teóricos o más especulativos son también muy, muy chulos. Él dice, por ejemplo, que se resolvió demasiado rápido qué era la inteligencia para los ingenieros. Dice, llevamos trabajando sobre biología, estudiando la vida, o sobre cosmología, todavía no sabemos muy claro qué es el universo en toda su complejidad o qué es la vida en toda su complejidad, y vamos avanzando, ¿no? Sin embargo, la idea de que la inteligencia era, el único recurso para la inteligencia era un sistema simbólico, un sistema de análisis simbólico, eso en los años 50 se dio por hecho y se empezó a trabajar en el diseño de máquinas inteligentes, digamos, con esa concepción o con esa asunción. Bueno, pues criticaba que en el estudio del lenguaje natural por qué las máquinas tenían que tener nuestro lenguaje. O sea, ¿por qué teníamos que crear máquinas que hablasen, que nos entendieran a nosotros? ¿Por qué no tienen su lenguaje las máquinas? ¿Por qué no viven las máquinas y comunican entre ellos? Y con esa idea, lo que él llamaba el Middle English, el Robinglish, algo así, el lenguaje de los robots, pues hizo el siguiente experimento. Definió un sistema muy sencillo. Era un sistema, era un mundo para los robots que simplemente tenía tres o cuatro piezas geométricas, un círculo, un cuadrado, un triángulo, y con colores. Y que estaban en una pantalla distribuidas, una configuración distribuida, digamos, arriba a la derecha, en el centro. Digamos, los robots, que no eran tampoco en principio robots, sino que eran unas cámaras que eran capaces de registrar lo que estaba ahí, y además se movían aleatoriamente, podían también aleatoriamente fijarse en algo y describirla con todos los parámetros que podían contemplar, que era la localización espacial, el color y la forma, o no, solamente uno. Es decir, podía mirar y decir, esto es amarillo, puro random, ¿no? O esto es círculo amarillo. ¿Qué es lo que pasaba? Que ponían a varios robots a hacer el mismo experimento. Y luego, alguna tarea en la que tuviesen que compartir un significado para llevarla adelante. De manera que, me olvidó decir, porque si uno miraba una cosa, otro miraba otra, por ejemplo, uno aleatoriamente miraba el cuadrado rojo, otro miraba el amarillo, y uno de los dos también aleatoriamente generaba un término, Huabaco. Huabaco era un término que los dos compartían, pero que cada uno se refería a una configuración del mundo distinta. Él lo que quería era representar cualidades del lenguaje a las que nunca le damos importancia en el mundo técnico, que es, por ejemplo, la pragmática, o que se creen nuevos significados, o que una palabra que inicialmente se creó con un significado termina evolucionando y en cierta comunidad se usa con otro. Entonces, lo que hacía era después programar tareas en las que los robots tenían que interactuar, pero era una ventaja el que compartieran el significado de esa palabra. De manera que compartir esa palabra significa que los dos fueran a la derecha y obviaban un obstáculo, eso se les premiaba en esa tarea. Lo que vio es que, habiéndolos evolucionado en un tiempo, eran capaces de usar un lenguaje que se había generado artificialmente para desarrollar tareas que el programador no entendía, ¿no? Él ponía un ejemplo, que además venía de Quine, un filósofo de los años 60. Alguien va a una tribu, no conoce el lenguaje de la tribu, ve pasar un conejo blanco y
y alguien dice una palabra y no sabes si eso es comida, conejo blanco, cuidado, no puedes saberlo, ¿no? Pues esto era algo parecido. Había un lenguaje que hablaban los robots, le servía para desarrollar unas ciertas tareas, pero era ininteligible para el diseñador. Bueno, o sea, me sirve un poco para responderte. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues en principio, para crear otro tipo de lenguajes artificiales con otras propiedades, con propiedades a las que nunca le hemos dado importancia. Pero es que el lenguaje es un sistema vivo, el lenguaje evoluciona. El lenguaje, el tener la posibilidad de frontera de términos que significan una cosa o que pudieran significar otra en términos del uso de la comunidad, es algo que hace que el lenguaje pueda crecer y pueda evolucionar. Yo puedo destacar cuáles son los rasgos que adelanté al principio de los sistemas cognitivos con respecto a los sistemas inteligentes, es que huyen de esta metáfora del computador, es decir, a las partes del sistema, a la percepción, a la manipulación y luego a las órdenes motoras, les dan una entidad distinta. Quieren aprovechar, utilizan los bucles percepto-actor, perceptos motores, como si fuera una unidad única, y explotan mucho más el cuerpo. Eso te permite tener hipótesis distintas, o sea, tú puedes tener hipótesis alternativas, generar con los métodos de ingeniería hipótesis alternativas sobre situaciones relacionadas con nuestras funciones. Y eventualmente tener un diseño distinto que explote otra serie de modelos muy alternativos. Voy a poner dos ejemplos de cosas que hemos hecho y que tienen una utilidad. Por ejemplo, tenía por aquí apuntado. Hicimos un experimento con gente de la Escuela de Arte. Nos fuimos a la Escuela de Arte para intentar medir qué relación los artistas tienen con su herramienta. Hay un problema clásico de mano-herramienta, de qué es lo que hace que cuando utilizamos una herramienta, en algunas ocasiones, si somos muy diestros, perdamos incluso la noción de que estamos dando unas órdenes sistemáticas. Pensamos algo, se lo comunicamos a la mano, que va al pincel, que pinta algo. Bueno, pues analizando las estructuras, los patrones temporales sobre los que dibujaban los artistas con unos Wacom especiales, que lo que hacen es registrar con etiquetas temporales qué es lo que están jugando en cada momento, lo que vemos es qué relación hay entre el patrón que despliega el artista o el dibujante con su mano dominante con respecto a una mano dominante que le tenemos manipulada para que no esté restringido el movimiento con su mano izquierda en tareas que son muy exigentes, como por ejemplo dibujar algo que se mueve. Lo que encontramos son cuáles son las etiquetas diferenciadoras de ese patrón que nos permite, pues, al correlarlo con su experiencia personal, con las situaciones en las que ellos dicen que están como inmersos en la tarea. Y son unos patrones que hemos utilizado después para diseñar un marco de interacción, que es el que han estado utilizando los equipos científicos el otro día, para relaciones con personajes artificiales. Es la forma de interaccionar con personajes artificiales en las que la fluidez, lo que sigue es el mismo patrón que sigue el uso de ciertas herramientas. Bueno, tenemos la situación experiencial del usuario cambia por el hecho de hacer análisis que, quizás se localizan en ciertos dominios, pero que una vez que tenemos que saber cuál es ese patrón temporal, los podemos introducir en por ejemplo, para interacción, mano-máquina, ese tipo de cosas. Por ejemplo, para los juegos serios. En el caso de los juegos serios, que es una palabra que es un juego serio, ¿cómo te enteras tú de cómo se ha involucrado el individuo cuando está jugando con el juego serio, sin estar tú delante? Entonces, basándonos en ese tipo de experiencias que tenemos, podemos modelar un sistema dinámico de cuánto tiempo le cuesta reaccionar, qué tipo de respuesta selecciona. Entonces, podemos montar un sistema que, analizando su componente de frecuencia, vemos si el espectro tiene pinta de ruido rosa, ruido blanco, y parece ser que cuando consigues encontrar un ruido rosa, puedes afirmar que la relación que ha habido de ese individuo con ese sistema, ¿no?, ha sido de bastante concentrada. Y cuando se te va a otros tipos de espectro, este dice, este o se ha aburrido o esto está, vamos, que no le interesa absolutamente para nada. Con lo cual, de manera automática, estás extrayendo información en base a haber modelado un sistema dinámico, en base a unos parámetros que son de tiempos de respuesta. Pues neuromarketing o alguna cosa de ese estilo. De ese estilo.
¿vale? Lo que pasa es que en este caso el sensor es, son tiempos de respuesta, o en el caso de los bolígrafos es la presión ejercida, la longitud del trazo, ¿de acuerdo? Ahí, claro, depende de la gracia. Tienes que buscar qué parámetros y cómo los modelas para luego generar análisis de las respuestas. Pero sí que parece ser que hay comportamientos que correlacionan cierto tipo de respuestas de las cuales tú puedes sacar cierto tipo de información. ¿Ves? Entonces, son temas que en el caso de cómo reacciona la gente en red ante cierto tipo de noticia y cómo se tuitea y cómo se viraliza y tal, igual también se pueden hacer estudios de tipos de respuesta y de ahí deducir pues, cierto tipo de cosas. Yo ahí no está, pero ha habido gente, sobre todo en el esto de complejidad, en el wifi, hacen cosas de ese estilo y extraen información que es bastante útil para intentar ver. El caso es que en el fondo todo esto es, nos estamos fijando en sistemas y viendo cómo se comportan y estamos intentando parametrizarlos construyendo un modelo para luego poder predecir, que es lo que ha hecho la física toda la vida y la matemática. Entonces es un planteamiento un poco demasiado científico, pero yo he estado leyendo hace poco unos artículos de cómo se puede parametrizar, o sea, construir modelos de la creatividad de un artista. ¿Qué lo dice? Hay gente que suelta dinero para construir modelos de, ¿no? O para poder comparar obras de arte. Hay una línea que no sé si se acabará saliendo o no acabará saliendo. El arte es un cachondeo en el sentido de la valoración del arte, no el arte en sí. Entonces, claro, este cuadro vale un montón de dinero, este cuadro vale un montón de dinero. Y tapando los nombres, ¿no? Entonces tú dices, vamos a ver, evidentemente hay una componente muy subjetiva y de la formación del individuo cuando se enfrenta con una obra de arte. No es lo mismo alguien que sabe mucho de arte que alguien que no sabe nada. Pero bueno, la pregunta es, ¿se pueden encontrar parámetros objetivables de tal manera que me permitan comparar dos obras de arte? Solo a nivel de esos parámetros objetivables. Lo que a ti te guste o no te guste, eso es otra cosa. Pero cuando pongamos el precio, ponemos los parámetros objetivables de uno, los parámetros objetivables de otro, y ya tienes más información para poder valorar si lo que te están diciendo tiene sentido o no tiene sentido. Porque ahora el arte vale lo que dicen los expertos, ¿no? Los expertos conocen a los que conocen y no conocen a los que no conocen, que son muchos más. Entonces, hay líneas, entonces eso en qué se basa. En intentar construir modelos basados en observación y parametrización. Si lo conseguirán o no lo conseguirán. Pues... las obras de arte valen lo que quieren pagar por ellas. Efectivamente. No lo tienen que pagar. Otra cosa es que recomienden pagar. Sí, pero fíjate que cuando salen a subasta, la gente pone dinero. O sea, son los grandes obras. Pero ¿por qué por esto le han pagado semejante millonada? Y pones otra cosa al lado, que a lo mejor a ti te gustan las dos, esto vale 50 euros. O sea, no es objetivable, es muy emocional. Yo no digo que no tenga que ser emocional, cada uno compra lo que da la gana. Y especulativo. Y especulativo, y en función de lo que tú quieras hacer. Pero se puede objetivar, es lo mismo. O sea, antes el alma era solo dominio de lo oscuro, ¿no? Luego empezó la psicología, empezó el comportamiento, empezó a haber médicos metidos en el asunto, psicólogos, psiquiatras, que ahora se empezó a meter ingenieros y físicos y más. A ver qué sale de ahí. Sí, bueno, tú quieras. Todo. Bueno, sí, una... Carlos. Vale, sí, sí. Habéis hablado de las emociones, pues una pregunta de las emociones para tratar un poco más didáctica. Habéis hablado de William James, que en el alrededor de 1900 o algo así, propone que al sentir una emoción primero precede el cambio fisiológico, ¿no? del cuerpo, y después el darte tu cuenta de esos cambios es lo que tú llamarías emoción, ¿no? Y luego en alrededor de 1950 o algo así, Albert Axe empieza a analizar las emociones con sensores de la conductividad de la piel. Entonces, ahora hay una corriente de estudios de las emociones a nivel, ¿no?, de los cambios corporales. Quería preguntaros qué os parece eso y qué utilidades podría tener el estudio de esas emociones.
que parece, y en particular para en el tema de la meditación, ¿por qué estudiar a sujetos que hacen, que practican meditación, ofrecen mejores resultados en esos estudios que el resto de una cosa normal, por así decirlo, que tienen menos control del cuerpo? Y la segunda didáctica sería que para estudiantes, que como estamos en la escuela, para estudiantes de ingeniería, ¿qué tipo de perfil buscáis? O ya que habéis hablado de interdisciplinaridad, ¿qué tipo de perfil buscáis para que se pueda trabajar en este campo o que se requiere, ¿no? No sé si me he explicado con la primera. Y con el tema de emociones, lo que cuentas es así, ¿no? Primero hay una corporalización, luego uno se da cuenta, etc. A partir de los años 50 se empiezan a estudiar, todavía no hay modelos definitivos, ¿no? Porque se discute cuáles son las emociones primarias y secundarias, hay consensos, pero siempre hay autores divergentes que dicen, no, que esta es primaria, no, que esta es secundaria, en fin, todavía no hay un consenso definitivo, pero está ahí. El tema de por qué meditación cambia todos los procesos, y es parte de lo que estamos intentando investigar juntos, tiene que ver con que el sujeto normal, no meditador, por simplificar, siente que sus emociones y pensamientos son suyos y está absolutamente identificado con ellos. Sin embargo, la práctica de la meditación lo que te permite es ver emociones y pensamientos como algo que sucede en tu continuo mental, pero que tú eres diferente de ellos. Esto así dicho, ¿verdad? Si no se tiene la experiencia. Es decir, que yo no soy mis emociones y pensamientos, sino que soy el que observa las emociones y pensamientos que aparecen en mi continuo mental. Esa desidentificación, que se llama así técnicamente en psicología, hace que proceses esas emociones de una forma muy diferente. Y por lo tanto, los resultados que obtienes en cualquier estudio psicológico o ingeniería, la expresión es muy diferente. Porque el individuo que hace meditación experimenta la emoción exactamente igual, pero digamos que la suelta mucho más rápidamente, no se queda enganchado a ella, que la gente que no medita. Entonces eso produce modificaciones importantes, ¿no? Y es parte de lo que estamos intentando ver con el perceptual crossing, etcétera, etcétera. En cuanto al perfil que se busca, es un perfil... En el título, me encanta la clave. Ponía, sistemas cognitivos, seres vivos, ingeniería. Estamos en un centro de ingeniería, en el Instituto de Investigación, en el que todo el mundo está bienvenido, pero al final es informática y matemática. Ya sea gráficos, ya sea no hay más. Entonces, eso es lo que... ¿Vale? O sea, bienvenido a todo el mundo, pero si sabes un poco de matemáticas y de informática... Pues... Por responderle, pues sí, al final de todo, sí. Estamos todo esto y... sí, foto. Sí, a ver cuál es la que... La idea o el mensaje que yo daría es... las técnicas de la inteligencia artificial nos han permitido diseñar sistemas que son muy exitosos, unos dominios determinados, y que yo compraría si tuviera un problema, si le pidiera a un ingeniero que me hiciera una máquina para resolver. ¿Qué técnicas utilizamos nosotros a veces en estos modelos de cognición mínima? Vamos a una estructura... La mínima compatible con la capacidad que queremos estudiar, 3 neuronas, 4 neuronas, 2 osciladores, y los hacemos evolucionar ciegamente para que desarrollen una tarea, y luego los ponemos a mirar qué estructura es la que por azar se ha generado pero que soluciona esa tarea. Nos ponemos a analizarlo, es como si abriéramos ahora el robot por dentro, lo hiciéramos un escáner, intentamos ver con herramientas de transferencia de información, o sea, por dónde está circulando la información, en qué momento, si una de las neuronas actúa de memoria de las demás, en qué punto, si hay información compartida, etc. O simplemente haciendo, si somos capaces, un modelo analítico y un espacio de fases, por ejemplo. Entonces, eso, desde un punto de vista ingenieril de artefacto, llevarlo al mercado y sea rentable, esto, en principio, lo único que pretende es generar ideas alternativas que eventualmente consigan otro tipo de estrategias para desarrollar máquinas. Pero yo no compraría un sistema que está evolucionado genéticamente y que, bueno, parece que el robot va a llegar hasta allí, pero bueno, va dando cabezazos por la pared, ¿no? No va por el sitio recto, perfectamente, teniendo la capacidad sensorial o hasta siendo barata implementar. Entonces, estos son datos reales de informes
tanto de la nave Cassini Huygens como de programas de americanos de la Agencia de Defensa, como ejemplo de IBM. Están subrayadas algunas de las palabras que utilizan en sus informes. Tenemos sistemas tan complejos que necesitamos ya herramientas que sean casi humanas. Lo ponen así, intentando como informar de que hay algo que no somos capaces de capturar o hay algo que necesitaríamos que se planteara de otra manera. O, por ejemplo, IBM con este programa de Autonomy Computing. Vamos a dejar de hacer ordenadores más rápidos, hacerlos más listos, cuando listo tiene una connotación como muy humana, ¿no? Pues, inteligente, si quiere, o razonamiento, podríamos, pero la idea. O esas arquitecturas que se hablan de sense making, ¿no? Una cosa es el significado y otra cosa es el sentido. El sentido es el significado de una cosa en términos de tus metas o de tus deseos, etc. Si vas a... Entonces, en realidad, traigo dos imágenes. Esto es del MIT hace unos años cuando se cumplieron 150 años. Y esos jóvenes son representantes de las primeras reuniones de Dartmouth y de la MIT también, Minsky, que no recuerdo el nombre, pensé que era Brunner, pero no, porque luego revisé. No, bueno, y este Chomsky, quizá lo conocéis más por su etapa activista, ahora más pública. Si vas a la siguiente, este es el mensaje que ellos postulaban como lo que voy a hacer. Tenemos máquinas muy buenas, pero con un modelo muy determinado. Un modelo que explota información que recibe con tantos sensores como queramos. Que manipula con tantos cores como queramos y que luego da órdenes concretas a la estructura mecánica. Eso, desde un punto de vista intelectual, como modelo explicativo de sistemas que sobreviven en un mundo, es satisfactorio. Hay un montón de eventos que observamos en vivos que no quedan capturados con este modelo. Hay un rasgo típico de la inteligencia artificial y es que es como muy disjunto. La arquitectura que sirve para, no sé, visión artificial no sirve como arquitectura para otro tipo de aplicaciones. Luego, seres vivos tienen una arquitectura integrada que responde de una manera que incluso responde a eventos que no están prediseñados, etc. Entonces, este sería un poco el mensaje. El mensaje es, intentemos dar un paso atrás y abordar el diseño de máquinas inteligentes con la exploración de algunos métodos que intenten superar los límites de este modelo que llaman computacionalista, que es como un modelo demasiado mecánico. Intentemos ir hacia soluciones artificiales más organísticas, por llamarlo de alguna manera. Intentemos ir a hacer organismos artificiales. Ese sería un poco el mensaje. Entonces, ¿qué herramientas hay de aquí? Las del ingeniero. Si no, lo que hacemos es estar quizá más pegados a otras disciplinas que nos permiten alimentarnos de datos, incluso de modelos que utilizan, por tener una inspiración mayor de cuáles pueden ser modelos alternativos. Pero al final, nuestro trabajo es matemático, ingeniería, y usamos modelos formales y modelos computacionales. Esos son, y el objetivo final es entender cómo somos o entender nuestras paredes a partir del diseño. Crear sistemas que nos permitan, a través del sistema, entender la propiedad. O sea que al final, el perfil del ingeniero es el revelador. Lo que pasa es que, digamos, con esa, si quieres, un ingeniero que tenga también le toque la curiosidad, un aspecto que da más no solo ingeniería, sino también de comprensión de cómo funcionan esos sistemas. Muy bien, pues ya está echándose el tiempo encima, vamos a terminar. No sé si alguien quiere comentar una última cosa final y si no, pues cerramos y agradecemos vuestra participación y presencia. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. De manera, Paco, me trae una idea siempre con la inteligencia artificial. Desmatematizar lo procede, sí, se cuenta. Está ahí. Los problemas de inteligencia clásica, hay dos formas de hacerlo. Programación óptima, o Bellman, un alumno que no se haya.